Ha sido una temporada muy larga, pero tenía mucho anhelo de ganar un 70.3. Tenemos uno en casa en Monterrey, yo soy regio. El año pasado quedé en segundo, me quedé mucha hambre con un primer lugar. Este año no me salieron las cosas bien, tuve problemas en la bici. Y bueno, no había podido competir en otro evento a esta distancia, entonces quise venir aquí a Los Cabos a un recorrido que yo creo que se me adecuaba más a mis capacidades. Y bueno, traté de hacer una carrera inteligente, sabía que iba a estar muy complicado. Al final no iba a ser rápido, iba a ser quien aguantara más. Y tuve la fuerza para sostener el primer lugar en los últimos kilómetros.